Hace unas horas se encendieron las alarmas porque el hijo de Ninel Conde y Giovanni Medina terminó en el hospital. Fue el empresario quien dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales para evitar especulaciones y ser el quien informara lo que sucedió. Al parecer el accidente lo sufrieron juntos, pero solo el niño habría tenido una lesión que lo dejó con un yeso en la pierna. En días pasados, practicando deporte tuvimos un accidente en el que mi hijo sufrió una fuerte lesión en la pierna. Esto derivó en un procedimiento y un yeso que cubre parte de la misma. Lo primero que debemos informar es que él está muy bien física y anímicamente. Se encuentra en recuperación con las mayores atenciones posibles, haciendo una vida sana y con actividades normales, informó Giovanni. Ahí mismo reveló algunas imágenes del pequeño siendo atendido en el nosocomio y aclaró que compartió esta información él mismo para que la gente no se alertara si se filtraba alguna fotografía del pequeño en silla de ruedas. Quien me conoce sabe que no soy adepto a compartir mi vida en redes sociales, mucho menos temas personales que guardo siempre para mí y quien está conmigo. Sin embargo, al tratarse este de un tema de salud y a fin de evitar especulaciones que puedan afectar de alguna manera a personas interesadas en nuestro bienestar, es que decidimos compartirles, añadió. ¿Qué le pasó al hijo de Nano Conde y qué dijo ella? Hasta el momento se desconoce cuál fue el deporte que estaba practicando el pequeño y la naturaleza de su lesión que requirió yeso, por lo que podría ser una fractura o esguince. El papá del niño agradeció al equipo médico por atenderlo, pero Ninel aún no se pronuncia respecto al accidente de su hijo. Recordemos que Giovanni tiene la custodia del hijo que tienen en común desde que se separaron. La cantante y actriz intentó quedarse con el pequeño y tuvo una mediática batalla legal en la que él ganó. Respecto a la no reacción de Ninel sobre el tema, las conductoras de Sale el Sol, Ana María Alvarado y Joana Vega Biestro la criticaron porque recordaron el proceso en el que trataba de quedarse con la custodia del pequeño y ahora no ha dado una muestra pública de su interés por su bienestar.